Largaron la octava prueba del broma sobre la distancia de 1.400 metros. Agrupados los competidores, sale rápidamente a sala delantera por el lado interior de la pista, 5 por fuera, lo hace el 14, muy cerca ha quedado el competidor, el número 8, muy cerca lo hace el 7, más atrás viene avanzando el 4, el 1, el 3, descontaron ya los primeros 200 metros de carrera, ahí lucha en la vanguardia, 7 a por dentro, lo hace el 8 por fuera, disputando la primera ubicación, a cuerpo este, competidor número 5, a medio cuerpo viene avanzando, competidor número 14, a cuerpo medio lo hace el número 7, más atrás el 4, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 900, y el 8 por los tiros de la pista en la delantera, cuerpo escaso de ventaja sobre el 7, a cuerpo este lo hace competidor número 14, muy cerca viene avanzando el 5, muy cerca el 7 por fuera, a 3 cuerpos ha quedado el competidor número 3, a medio cuerpo este lo hace el 4, muy cerca el 15, el 13, van a hacer su paso ya por la señal de marcatoria de los 600 metros, lo hacen con el número 8 marcando el camino, le doy la ventaja sobre el 14 por fuera, el 7 por dentro, dos cuerpos vino avanzando el número 3 en la demarcación de los 500, continúan 8 y 14 disputando la primera ubicación, van a ingresar en la recta principal, lo hacen en este preciso instante, siempre el número 8 marcando el camino con leve ventaja sobre el 14 que por fuera ya va en busca de los puestos de vanguardia, tres cuerpos quedan el número 3, más atrás viene avanzando el 7 al 15, el 5, luego lo hace el competidor el número 9, muy cerca el 4, más atrás el 1, 200 metros finales y el 14 pasa a comandar la carrera, dos cuerpos de ventaja sobre el 3, a dos cuerpos lo hace el número 9, muy cerca el 15 por fuera, 80 metros finales y el número 14 le ve la ventaja sobre el 3, 15 por fuera en busca del puntero, pocos metros para el disco, 14 y 3 disputando la primera ubicación, cruzan el disco, 3 por fuera, 14 por dentro, disputan el primer puesto del marcador.